Ah, este sí. Downstairs, they said they're coming in here. See, the thing is that I wanted to find out if they were coming here for the language. I wanted to find out for there, and a lot of officers went down there, and one of them said that they're actually coming here, but they're gonna go through the main door. You're gonna come here, They're gonna come in here, right here. They might. They might. That's what. No, he said they're coming. No, we don't know for sure. Oh, okay. Yeah. All right. That's what I'm talking about. Sepas también que el equipo de los Dodgers están viniendo, así que van a subir ahorita, así que vente rápido, niña, para que puedas disfrutar. Va a estar bien bonito. Chao, chao. Bye, bye. Thank you.
Dodger? Oh, really?
you. Thank you. Thanks for reminding me. What time is the game on Sunday? It might be three. The start time at 3 o'clock. I should get paid. Yeah, well, you know, okay. The paper, they only seen the paper. They only seen the paper that says announced parties. Back east, it'll be 6. But it's in Arizona. I think Arizona is central time. It's in Glendale, Arizona, the game. So they are like 2. Actually, I don't know. Yeah, I'm not are sure they what be still? But they said 3, so. They said 3 o'clock. Well, that's our time. See, the thing is that I'm looking at the newspaper, and the only thing I see is like parties are announced everywhere, but they don't say what time, so. In order for me to get somewhere, I'm not sure I go there. You should be at home. I should be at home watching the game? Yes, I'm going to be in my den. I'm not going nowhere. I'm going to get some. I'm a soccer person. Oh, football. I'm going to be. But I want to actually really watch this game because the coach I sing for, Seattle Leeds, he used to be the coach of the yes, team. Yes. So, you know, that's a. That's right, your cup. LA connection. Right. Yeah. And oh that's I'm ordering a medium pizza with bacon and ham and 14 chicken wings. Why 14? Why not? Because that's the next size. It's 10 or 14. Okay, I'll be alone. Who are you going for? Just want a good team. So I don't care who wins. Just inflated as long as it's balls or not. They, or it not. Get, or go. Not. Okay. I just want to see a good game. Yeah, so do I. I want to see a good game so us soccer people can get into the game too. Yeah. If you can get the excitement that we get when we watch soccer games, it would be perfect. Oh, yeah. Where is mine? No. You said about her. Thank you.
Happy Friday. Happy Friday. One more time. P, B, T, forum at. Okay. Thanks, Thomas. I'll send this over to you as soon as I can. Okay. See you Monday. Thank you.
Sergeants, would you please get on the phone and call the members and members reporting to council chambers? Members, if you're in your offices, please report to the council chambers. Tomorrow is last. Mr. Mitch O'Carroll has arrived. Sergeants, I need three more members. Please find four men, three more members in order to start today's session. Morning.
This is Tom Lodge, the great member from the 4th District, has arrived. He's walking back. One more member. Buenos días, buenos días. Hoy día es enero 30. Quiero darle la bienvenida a su concilio de la ciudad de Los Ángeles. Este concilio se reúne todos los martes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Señor secretario, creo que ya tenemos nosotros quórum para dar inicio a esta sesión. Señor Labón, ha completado su agenda de hoy día. Podemos dar inicio al trabajo de hoy. Tenemos 10 miembros presentes y por lo tanto tenemos este quórum listo. Bloomingfield, move. Bonin, seconds. Resoluciones comendatorias para que sean aprobadas en Moscaíno. Señor presidente, hay una solicitud del Departamento de Construcción y Seguridad que se aplace 1B a febrero 17 sin que haya ninguna objeción. ¿Eso se ordena? Muy bien, ahora el número 1 es un número que una audiencia pública, si tenemos tarjeta. ¿Cuál es el siguiente? Muy bien, señor, el número 2, 3 audiencias públicas ya se llevaron a cabo. Entonces, el número informe para el número 3 está ya circulado. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a hablar del 2? Número 2 especial para el señor Cerillo. Seguimos al señor secretario. Muy bien, señor, nos lleva a nosotros al número 4, a 7 audiencias públicas no se han llevado acá, se requieren 10 votos para consideración sin que haya ninguna objeción. Estos temas están presentes en esta junta, señor Buscaino. ¿Podemos enviar el 3, 4? Estamos esperando que una enmienda se suba. Es un informe de la comitiva para que sea circulada. Una vez que la recibamos, esa va a ser la orden. Muy bien. Entonces tenemos los números 4 a 7 frente a esta junta. Tenemos tarjetas, sí, tarjetas en todos los temas.
que no tomamos alguno de los temas, otros asuntos, antes de empezar a empezar con nuestras presentaciones. Vamos a dar inicio con el número uno. Señor Walsh. Señor Herman, número uno. Por favor, acérquese. Blogueando a hollywoodhighland.org o J. Walsh Confidence, tuteando a Hollywood Dems. Estas son audiencias de protesta y apelaciones de construcción y seguridad. Ellos, una vez para $1,481. Como sabe usted, las reglas aquí en esta ciudad, las reglas racistas, ellos solamente pues le dan multas a las personas al este de la vega cuando ven las minoridades. Si usted vive, si usted es un judío como yo, en el oeste de la Brea nunca va a recibir una multa. Estoy todavía esperando multas del oeste. Ellos no tienen interés. Usted puede hacer lo que quiera ahí. El único interés que tienen solamente es hostigar a las personas de la minoridad porque es un jurado blanco. HollywoodHighland.org. Señor Herman. Podemos dar un inicio con, podemos empezar el reloj, el tiempo. Pues es muy yo lo llamé a usted, señor orador, el tiempo empieza cuando usted empieza a hablar. Usted no está en el tema. Quédese en el tema de conversación. Vamos a hablar de gravámenes con el eje CD8, señor Park, un funcionario público 103 Sur Western Avenue, Perú, de $1,481.26. Continúa como lo han hecho en el pasado en muchos de sus constituyentes, que ustedes no ofrecen ningún arreglo de estacionamiento. Déjeme continuar. 1109. 1100 en South Main Street, $3,594.12 de gravamen, traído por el consejero Parks en contra de sus constituyentes. Nuevamente un proceso ilegal de los gravamen para extorsionar muchas de nosotros, las minoridades, comunidades, en lo que se refiere al impacto de cómo estos gravamen son predatorios. Como puede ver usted, señor Wilson está tomando nuestro tiempo bajo la ley de Brown. Nosotros también terminamos de current price en el distrito 15-1834 y el distrito 1155. Ella no les interesa sobre lo que puede estar el proceso que se debe de cumplir de las acciones de correo certificado. Yo determino que ellos no solamente son irracionales, pero patéticos. Debo de tomar ventaja de sus contribuyentes. Y una nota diferente, yo le dije a usted, cuando el señor Krikorian me asiente, voté por Eric Kravitz. En este momento su tiempo ya está interrumpiendo la reunión. Si usted lo hace nuevamente, usted no va a hacer, no lo voy a llamar para que vuelva a hablar nuevamente. Usted tiene que mantenerse en el tema de conversación. Usted está interrumpiendo la reunión. Vamos a preparar para emitir el voto en ese tema. Abra la lista, cierre la lista y sume los votos. 11 sí. Señor Goretz. Yo quisiera darle a usted la palabra. Si está listo a tomar la palabra. ¿Qué tal? Qué bueno, qué gusto verlo. No aplaudan, por favor, no en este momento. Vamos a hacer que el señor Kuretz y el señor O'Farrell y el señor Lamont se
preparen para esa presentación. Muchas gracias, señor presidente, colegas. Hoy día lo que queremos es la línea menor de Los Ángeles Junior League para literatura de los la familia. Estamos las mujeres de la Liga Junior de Servicios de la Biblioteca de Los Ángeles, las habilitudes para leer son y la fundación para que las personas puedan aprender y leer y comprender en una sociedad de acuerdo al Departamento de Educación. Es las notas, es la segunda más, la línea de Los Ángeles está dedicada a hacer eso, están dedicados a mejorar los promedios de lectura, quieren ellos leer a las familias y a las personas que están a cargo de la línea juvenil, está expandiendo y capacitando y defendiendo, enfocándose al padre o la persona que está a cargo de los jovencitos, por lo tanto dándole, fortaleciendo a toda la familia. The Junior League of Los Angeles está trabajando con el Buró de los Niños desde el 2011 para poder construir un programa de alfabetización en una familia por familia. Están sirviendo cientos de niños y sus familias. La línea juvenil de Los Ángeles están afiliándose Read for the Record, Jumpstart, Reír a los Niños, Familias y Escuelas, Bookends, y Reír es fundamental para poder dar a los padres de familia, a las personas que están cuidando a los niños, y capacitación para que puedan cuidar a los niños y a su familia. La línea juvenil de Los Ángeles se la está auspiciando la iniciativa, la resolución 62 que se presentó en septiembre del 2011 para poder el conocimiento de leerle a los niños jovencitos o a los niños, y tiene que alentar a todo el mundo que lea 30 minutos todos los días en el mes de marzo. Se están asociando con otras organizaciones, Holy Grove, hola, y Westside Children's Center, hacen auspician muchos eventos de alfabetización o de lecturas para que pues los padres se involucren en las aptitudes de lectura de los niños. De Junior League de Los Ángeles siguen desarrollando nuevos programas para involucrar a las familias en una vida completa de lectura y aprendizaje. Y ahora es mi gran placer pedirle al consejero Lavanche que diga unas cuantas gracias, señor Correa. Nosotros le damos la bienvenida a Junior League, que es una gran, gran liga. Son los campeones del Super Bowl de servicios comunitarios, y nosotros estamos aquí antes del día domingo. Es tan importante que reconozcan a los miembros más de 90 días, Mike Bonning. Ellos son activos en todas las partes de la comunidad. Ellos también han tenido las oficinas en Large Moon Village, en el distrito, el cuarto, en el corazón del distrito 4. Yo siempre me siento mejor cuando las personas de un distrito que yo represento se encuentran en vecindarios a través de toda la ciudad, que están haciendo cosas muy especiales para las personas en necesidad. Quiero saludarlos por esta convención. Quiero decir a todos los miembros de la línea juvenil, quiero saludarlos con Marine. Fuimos con otras a un lugar especial en Los Ángeles, se llama de Mulholland Down, para mostrarles cómo nosotros podemos, qué bueno es salir al exterior. Puedo seguir hablando de todos y cada uno de ustedes, pero lo que voy a decirles, gracias Junior League, estoy muy feliz de que ustedes se encuentren aquí hoy, las personas que empezaron antes que nosotros con su trabajo. Se sienten también con todos ustedes y su gran dedicación, señor presidente. Esto es el equipo que va a ganar, no solamente el domingo, sino todos los días del año. Es de Junior League, la Liga Juvenil. Yo le creo, señor Lavanche. Ahora quisiera yo pedirle al señor O'Farrell que tenga la labor de seguir las palabras del señor Lavanche. Está bien, señor Correa, todo está muy bien, el amor por la lectura, eso es todo lo que nos importa. Thank you.
Ellos trabajan para darle a las familias los recursos necesarios para poder ganar en la vida, los beneficia a todos nosotros y hace que todas las sociedades mejoren. Yo recientemente me presenté a la Biblioteca de Los Ángeles el 30 aniversario del programa de alfabetización para las personas mayores en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Los Ángeles. Marzo 25 vamos a celebrar el programa de lectura. Va a mostrar, va a hacer que las familias y los niños y la importancia y la tan divertido es poder leer. Es una parte de lectura que vamos a hacer nosotros, hablar, vamos a celebrar, vamos a leer conjuntamente. Se llama Into the Beautiful North. Es un libro que escribió Luis Alberto Rea. Esto es lo que se dice, colorful, caracteres maravillosos. Se preparan una jornada, de una gran jornada en el norte. Hay una novela tan maravillosa. Si todo es tan feliz, al final de esto no, hay suficiente alegría y júbilo. Eso es lo que esta es la lectura que vamos a hacer. Por favor, compren el libro que se llama Into the Beautiful North. Y vamos a hablar de eso al finales de marzo, que es el día que nos vamos a dedicar a leer este libro abiertamente. Muchísimas gracias a todos. Ahora quisiera pedirle a Iva Menek, que el servicio de los niños y las bibliotecas de Los Ángeles, para que hable con nosotros un momento. Por favor, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Como directo del servicio de niños, hay una presentación, son maravillosas. Leer es tan importante. Nosotros, una nación democrática, depende de que los ciudadanos y los residentes siempre han tenido las bibliotecas una función muy importante en este país. Hemos estado en negocio de dar acceso gratis, información, ideas, actitudes, habilidades por más de 100 años. Leer y escribir son habilidades básicas que son importantísimas para que los niños aprendan a medida que la vida y el mundo cambia. Estas son una de las formas que la Biblioteca de Los Ángeles ayuda a apoyar la alfabetización en Los Ángeles. El miembro Ferrum es su programa de lectura para las personas mayores. 30 años le estamos enseñando a las personas mayores a leer. A los padres de familia les enseñamos cómo leerle a sus niños. Tenemos 600 voluntarios, tutores. Le están enseñando a 900 estudiantes. Quisiéramos más. Queremos más voluntarios, tutores, que sean voluntarios. La biblioteca trabaja con Carrera Online High School. Nos ha hecho la primera biblioteca en Los Ángeles de dar programas en computadora para que aprendan a leer. 63 estudiantes, en este momento 4 estudiantes ya se graduaron. Lo importante aquí, la lectura, todos los talleres que hay, en colaboración con la oficina del alcalde, la oficina de desarrollo, la iniciativa de ciudadanía, trabaja entre la biblioteca y el servicio de inmigración, proporciona recursos a inmigrantes que quieren convertirse en ciudadanos americanos y los ayudamos todo el tiempo. La salud, importa dar servicios en asociación con varias para nuestras comunidades que tienen más de Cover California, eventos para vacunas gratis y meditación y clases gratis de yoga, todo gratis. Crear una ciudad que lee es importante. Ya tenemos que empezar con los jovencitos, con los más pequeños. Tenemos que leemos juntos, trabajan en varios frentes, asegurarnos que todos los niños que tienen edad escolar aprendan a leer. Tenemos una cantidad de libros, una cantidad inmensa de pueden leer en varias variedades de libros. Capacitamos a los voluntarios, lean con los niños uno a uno para que sepan. Estamos para leer con su nivel de confianza, con nuestro nuevo programa nosotros, ellos son las personas, van a las comunidades para dar a los padres las confidencias y las herramientas para que los niños puedan aprender a leer antes de que empiecen la escuela. Tenemos nosotros programas de lectura en la biblioteca, tenemos una gran iniciativa, nosotros estamos usando nuestra función como una persona o organización para demostrarle a los niños cuál es el
el gran disfrutar la ciencia. Tenemos robots, tenemos códigos, aprenden sobre todo lo necesario en nuestras bibliotecas. Nosotros queremos mencionar a nuestros voluntarios, nuestros asociados que tienen tanto valor a nuestro programa. En abril del 2014, la biblioteca presentó $4 millones a la que representa el valor de nuestros 930. Y por supuesto, nosotros tenemos tantos asociados en la línea Junior League. Ha sido muy apreciado. Trabajamos con ellos en muchísimos proyectos. Estamos buscando nosotros para trabajar con ellos más cercanos en los años venideros. Muchísimas gracias. Y yo quisiera pedirle al presidente del Junior League, Colin Hackett, que diga unas cuantas palabras también. Estoy muy orgullosa de representar una organización hoy de parte de nuestra junta de directores y nuestros casi 11.000 miembros. Quiero agradecerles a todos los miembros del concilio y su personal por darnos la oportunidad de presentarnos acá hoy día y darnos esta gran... Yo quisiera agradecerlo a la Biblioteca Nacional de Los Ángeles por su... por ayudarnos a trabajar, a poder elevar el nivel de literatura aquí en Los Ángeles. Hemos trabajado con Los Ángeles para cambio positivo en nuestra comunidad. Aparte de eso, el leer en los eventos para de lectura en toda California, nosotros en programas de alfabetización. Nosotros estamos muy felices de en el año 2015 iniciar una iniciativa para trabajar con... Nosotros como organización estamos determinados que cada niño en esta ciudad van a empezar la kindergarten con todas las herramientas necesarias para que puedan triunfar en la vida. Gracias por tenernos acá. Nosotros queremos tener los 89 años más de servir en la comunidad y para hacer asociarnos con ustedes para que Los Ángeles sea un mejor lugar. Señor presidente, si no hay ningún otro orador, nosotros quisiéramos hacer la presentación. Déjeme agradecerle a usted por todo lo que hace usted. Algunos de nosotros en esta sala, que cuando nosotros crecimos solamente teníamos tres estaciones televisivas, la biblioteca y leer, era tan importante para nosotros, ¿no? Usted podía ir a la biblioteca y leer un libro y viajar por todas partes, por el mundo. Usted podía estar con los niños perdidos, las ligas, 20.000 leguas de viaje submarino, todas estas cosas legales que uno podía viajar con sus lecturas, para que usted entienda cuál es la importancia de esto, cómo después esto puede ayudar. Si yo tuviera mi sombrero, me lo quitaría de la agraria. Hasta usted, señor Lavance, le vamos a darle otro gran aplauso. Yo quisiera presentarles un certificado de parte de la ciudad a los representantes de la Junior League, de la Liga Juvenil. Una más, Betsy. Una fotografía más para el recuerdo. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, señor Kuretz. Señor secretario, yo entiendo que la comitiva, el informe de la comitiva ha sido circulado para el número 3. Sí, señor, eso es correcto. Ok, nosotros los miembros que preparen para emitir su voto, abren la lista, cierren la lista y sumen los votos. 13 sís. Número, vamos a seguir adelante en ese título, en ese tema.
Señor secretario, podemos ir al número 4. Buenos días, consejero, presidente. No tenemos muchos miembros del concilio. En este momento nosotros tenemos un quórum. Sí. Ok, muy bien. Esto está en mi distrito, concilio 2, Erie, por eso soy residente de Estudio Cire. Esto es donde nosotros vivimos en Fruitland. Es una solicitud muy buena para que se desaloje una propiedad en la línea. No estoy seguramente, creo que está viniendo de otros miembros del concilio, en otras comitivas. En lugar de ser el concilio 2, estoy pidiendo que, por favor, tratando de hablar con mi distrito de representantes para saber lo que está sucediendo. Este tema es una página, una descripción bien técnica. No lo ponen. Yo creo que sería bueno saber que no parece que no involucra mucho costo, pero no sé si esto parece que el solicitante sí incluyó algún tipo de depósito. No ha sucedido esto, no escuchamos de esto sobre, hay una regla 16 que permite, si yo entiendo, que puede traerlo a esta junta directamente, que va a escrutinizarlo sin que haya ninguna reunión de la comitiva. Eso yo me pregunta, tentativamente apoyo esto, solamente quiero información. Gracias, señor Walsh. Blogueando Hollywood Highland.org, J. Walsh Confidential, desalojando los. Y yo quisiera que en la zona en la que estoy yo, quisiera que eso realmente sería algo que a la mafia mexicana, como sabes, la mafia mexicana, él no está hablando sobre el tema necesario. Cuando alguien odia a la mafia mexicana, quédese en el tema. El tema es desalojar. Mira, yo sé que las personas que están aquí, nosotros vemos los lugares que tienen que ser desalojados. Los callejones son desalojados solamente cuando el dueño de la propiedad quiere que la propiedad se compre por un dólar. Quiero que entiendan, ustedes vengan a Los Ángeles, vean el callejón normal que quiere, puede comprar heroína y cocaína a precios reducidos. Vamos a preparar, por favor, no hay aplausos. Señor Herman, por favor, no aplauda. Vamos a preparar a hacer emitir nuestro voto en ese tema. Vamos a abrir la lista, cierre la lista y sume los votos. 13 sí. Voy a hacer otro tema antes de que nosotros sigamos adelante con comentarios públicos generales. Voy a llamar al señor Preben, Eric Preben. Señor Walsh y señor Herman. El número 5. Señor Previn, usted tiene la palabra. Quiero Eric Previn, quiero decirle y agradecerle. Este secretario de la ciudad está colocando la agenda al final de enero, la fiesta de diciembre de 2015, y estoy apoyando eso. Este año va a ser en la sala de mayor del alcalde Tom Bradley. Los invito a todo el mundo que se presente este año. Que así el año diciembre 14 tuvimos una fiesta de fiestas, de navidades o de fiestas. Yo creo que este año se considera esto como algo que, como un cambio, de un buen cambio. La última fue en un lugar que se llama Pico House, que es el departamento que van a estar hoy día, se llama El Pueblo. Estoy muy orgulloso de que estamos celebrando las fiestas como una ciudad. Quiero invitarlos este año y gracias por su tiempo y por aprobar esto. Gracias, señor Walsh. Después viene el señor Herman. El secretario de la ciudad tiene un almuerzo privado. Usted no está invitado. Ok. Y adivine,
¿quién va a pagar la cuenta? Me están diciendo que se va a haber mariscos, comida de mar, va a costar casi $1,855. Si no, muéstrenme la cuenta, puede ser algo de mí. $1,855, mientras que ellos están comiendo su comida en privado en la sala de Tom Brady. En la sala de Tom Brady se van a reír de nosotros y van a estar consumiendo, comiendo. Espero que todos vomiten. HollywoodHarlem.org, vomiten los alimentos que nosotros estamos pagándoles. Señor Herman. Yo quisiera que la mayoría de estas personas estuvieran consideradas en la fiesta, pero hable en el micrófono. Nosotros los contribuyentes no estamos invitados a los eventos de la ciudad como el evento de Navidad de Tom Bradley. Yo estoy aquí todo el tiempo y yo no me invitaron, pero aún así sus contribuyentes, ustedes pagan sus impuestos, todos los dólares que están pagando ustedes, los contribuyentes, van a ir al servicio de, yo quiero mantener mi tiempo por un minuto, yo estoy, me queda 29, 28. Así que, señor orador, señor presidente, proporciones para las personas que están incapacitadas, los veteranos, para que ellos puedan disfrutar las acomodaciones de alimentos que usted no ha proporcionado para los servicios y actividades que ustedes hacen a nombre de la ciudad de Los Ángeles. Nosotros somos los contribuyentes. Quédense con sus 3 segundos o 3 minutos que le queda. Ok, vamos a preparar para evitar para emitir el voto. Abra la lista, cierre la lista y sube los votos 13, 6. Ahora vamos a hacer algo, vamos a hacer comentarios públicos generales, tarjetas en este momento y después regresamos a la agenda de hoy. Es Mayor Flores y Chris Stewart, por favor acérquese. Bienvenida. ¿Qué tal? Estoy aquí, mi nombre es Mayra Flores, estoy aquí con la campaña 550 y el sindicato. Estamos acá para que la coalición para aumentos de sueldo. La razón por la cual estoy aquí es porque quiero decirles a ustedes que es importante que aumentemos el sueldo mínimo. En mi situación, yo trabajo en McDonald's, gano el sueldo mínimo que es $9. De su madre soltera, tengo un niño de 5 y estoy trabajando en McDonald's por 10 años. 10 años, $9 no está, $9 no es suficiente para mantener a mi bebé, darle de comer lo suficiente. Tengo muchas dificultades con mi renta, no puedo pagar mi renta o poner comida en las mesas para esto. Esa es la razón por la que es tan, tan importante para que aumente el sueldo mínimo a $15. Por favor, denos una vida decente a mi hija, para que tenga un mejor futuro. Gracias. Muchas gracias. Señor Stewart. Sí, soy yo. Bienvenido, señor. Bienvenido, miembro del consejo. Mi nombre es Chris Stewart. Soy gerente de un restaurante en Highland Park, distrito número 1, que se llama... Nosotros le hemos dado Apple Pies, lo que han recibido ustedes, pie de manzana, que compramos nosotros, que hacemos nosotros. Hay tantas manos han ayudado a crear este pie de manzana del mar, que las personas que trabajan en los campos los venden, las frutas nos los venden directamente a nosotros, nuestros cocineros, nuestros chefs.
es los servidores, los meseros, las meseras, quizás alguna de ellas hubieran ganado un poquito más de dinero, $15 la hora. Quizás estas personas que ayudan a preparar estos pies para traerlos a ustedes, que ustedes van a comer, puedan pagar ellos por un pedacito de ese pie, si no hay ninguna interrupción. Termine, señor Esker. Yo siento que si nosotros podríamos recibir los días de enfermedad de $3 a $5, y estas personas no tendrían temor. No tendría temor, termine de hablar. Van a perder sus trabajos y tienen que ir a trabajar enfermos. Así que yo quiero que sepan esto. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor, por venir hasta aquí. Yo quiero decirles que los pies que ustedes nos han regalado a nosotros, por favor, señores, silencio, por favor, silencio. Los pies se ven deliciosos. Y tan pronto que terminemos acá, yo personalmente voy a ir a comer un poquito de helado o nieve de vainilla, y voy a comprarme un helado, una nieve de vainilla, y voy a comerme todito. Muchísimas gracias de parte del concilio por todos los padres. Sabemos que representantes seriamente estamos revisando este aumento. Va a haber una serie de comitivas para considerar seriamente un aumento de sueldo. Ahora quiero ir al señor Walsh. Señor Walsh, ¿podría acercarse? Señor Walsh, yo voy bloqueando Hollywood Hallon, mi primer trabajo en 1961, $1 la hora, eso es lo que nos pagaban. ¿Y sabe qué? Nosotros teníamos más, con $1 nos servía más $1 a la hora que 1961 de lo que usted recibe con sus $9 la hora. El dinero no vale, no, o sea, no sirve. Este caballero se está riendo, pero esperen que la Cámara de Comercio empiece aquí. Nosotros no podemos pagarles, aumentarles el sueldo mínimo. Nosotros aquí en América vamos a quedarnos en la calle. Ellos van a retroceder, ellos no van a querer subir el sueldo mínimo. Vamos a ver qué sucede cuando ellos vengan a la Cámara de Comercio. Quiero que sepan ustedes que Los Ángeles es maravilloso lugar, y es el símbolo de Los Ángeles, es los edificios que están incendiados en Da Vinci. Esta ciudad está fuera de control. $15 la hora como sueldo mínimo. Gracias, 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 gracias a todos. Ahora vamos al número 6. Señor Walsh. Señor Walsh, deja. Viene el señor Herman en el número 6. Señor Herman también pasa. Vamos a preparar para emitir el voto. Vamos a abrir la lista. Cerremos la lista y sumemos los votos. 13, unánimo voto, 13 sí. Ahora vamos a entrar al número 7, señor Walsh. Es más, señor Walsh, ¿por qué no espero un segundito? Déjame que las personas salgan para que no haya tanta bulla. Este es otro de sus
esas ofertas de recompensa nuevamente, como ya hemos hablado de eso en el pasado, en esos últimos 10 años se ha pagado una recompensa, que era un chocar y huir cerca de Century City, cuando un hombre blanco chocó a otra persona blanca. Estas son minoridades que están siendo matadas por lo que estamos viendo nosotros acá. Ninguna persona va, nunca jamás va a poder colectar esta recompensa. Como dice, yo me lo compré en Hollywood, los snitches, que quiere decir los soplones, los matan. Esta recompensa es una tontería, una charada, ofrecer dinero, cuando sabemos nosotros que las pandillas están construyendo las ciudades. Y cuando una persona habla en contra de las pandillas, el señor ve que se disculpa, señor Harman. Voy a correr antes de que empiece mi tiempo. Ahora estamos hablando del número 7, en lo que se refiere como la corrupción gubernamental ha estado en toda la ciudad de Los Ángeles. Desgraciadamente ya se fueron las personas, pero nosotros vamos a quedarnos en el tema. En lo que se dice el número 7, señor Price y Wesson escribieron una oferta para información que lleva la identificación de soplones. Los soplones se reciben... pueden ser matadas. Qué apropiado es este en un momento en cuando las noticias, los niños están siendo victimizados por un proceso para identificar y arrestar a alguien que está violando la ley en la ciudad de Los Ángeles. No es que yo estoy diciendo que el señor Knight sea responsable por su acción del otro día, pero el tema de la conversación es, a menos que la ciudad de Los Ángeles pueda continuar ofreciendo recompensas, nosotros vamos a tener matanzas en toda la ciudad de Los Ángeles. Usted no está segura en la ciudad. Tengo veteranos que están en las calles muriéndose de... Manténgase en el tema de conversación. Usted quiere interrumpirme, si yo quiero decirle cuáles son las reglas. Usted está siendo muy rudo. Señor, usted sale del tema y usted está interrumpiendo la reunión. Señor abogado, un momento, para el tiempo. Está interrumpiendo la sesión nuevamente. Ok, nuevamente. Señor Herman, por favor, tome asiento. Vamos a emitir nuestro voto. No, señor, usted ya ha recibido demasiadas advertencias al día. Sargento, por favor, tenga una conversación con él nuevamente. Está interrumpiendo esta reunión. Déjenos preparar un voto y abremos la lista. Cerremos la lista y sumemos los votos. 13 sí. Vamos a tomar una pausa de esta reunión. Vamos a la reunión especial. Si puede hacer, señor secretario, lo que tiene que hacer. Sí, muy bien, señor. Si pudiera llamar a la lista. 13 miembros presentes. Tenemos un quórum, señor presidente. El número 8 es una audiencia pública. No se ha llevado. Se requieren 10 votos para considerar. Sin esa objeción, entonces este tema está presente a esta junta. Tengo tarjetas y quisiera llamar al señor Walls y el señor Previtt. Y después viene el señor Herman. John Wall bloqueando en HollywoodHighland.org. Esto habla de 1601 Northbound. Las personas están en este momento, están colocando un edificio inmenso. Ellos han sacado las aceras.
No hay consideración para los pobres peatones. He puesto, colocado mis fotos en mi correo electrónico, en mi Twitter. Yo, lo que está viendo usted, lo que está sucediendo, el desarrollador hace lo que quiere. Después la ciudad, los inspectores vienen y esto dice, esto es en contra de las ordenanzas de la ciudad. ¿Qué hace el desarrollador? Paga dinero cuando esta persona se presenta y después recibe la ordenanza y hace el cambio. Así que lo que hace, aprueba una enmienda que permite que hagan todo lo que ellos quieran. Esto es un problema de Hollywood Brandon. Cualquier cosa que hagan estos del teatro del Lux Theater, les estoy diciendo en este momento, la respuesta para ustedes, señores, es construir edificios altos, grandes. Mientras tanto, se encuentra personas desamparadas, tiradas en el suelo. ¿Y qué es lo que hacen ustedes al respecto? ¿De alguna forma todo este dinero va a caer, les va a caer? ¿Seguimos construyendo edificios grandes? Esa es la respuesta que tienen de todos los problemas. Construir edificios grandes. Dejar que las personas desamparadas sigan durmiendo en las calles frente a estos edificios. Como les digo, ustedes no lleven una feria mundial en Estados Unidos. Señor Previn, señor Herman, señor Herman. Uno seis cero cinco North Vine Street es una propuesta para una para que la propiedad que esté ubicada. Pero no vamos a hablar de estos, las propiedades, vamos al problema de densidad que hace que todos, muchos de ustedes angelinos, los residentes de Los Ángeles, al problema de la ciudad que no da servicios adecuados para dirigir un buen plan. Señor abogado de la ciudad, un buen plan que yo estoy objetando en estas enmiendas. Para que adopten cuáles son los resultados de la ciudad de Los Ángeles, la comitiva de planificación de la ciudad, yo creí que habíamos terminado con los problemas que se refieren al códigos municipales en la calle North Vine, el norte de Vine y no, el norte de Hollywood, y para la que se convierta ciudades en mansiones. Aparentemente el tema no es importante para ustedes los contribuyentes, porque como verá usted, muchas de estas personas que estamos hablando ahora nos prohíben que en la ley de Brown pedir se tenga promoción. Yo soy constituyente, estoy en contra de la enmienda hasta que hay una comunidad, un alcance a la comunidad en las actas que publica en la comunidad este impacto. Para las acciones del concilio, la operación de la ciudad estaba fuera de control. Hollywood Hunters, John Walsh, está completamente usted están dudando lo que estamos diciendo. Escucha la corrupción. Señor Fuera, señor presidente, quiero clarificar, esto va a regresar a 2011, Jane Snyder, una compra, dio un cambio de la zona en una parcela, en una zona importantísima en Selma. Eso es un edificio alto de 8 pisos, 100.000 pies cuadrados. El proyecto ya empezó. Lo que hace esto, correja el error que hizo él, le permite al proyecto para que siga y mitiga el problema de los que ellos tienen. Lo que se refiere a las mejorías de las calles, que también iba a ser conforme, el último día de acción es hoy. Hoy es el último día de tomar acciones y no van a tener que detener esa. Yo les urjo que haya un voto favorable y para poder hacer que estas personas que están trabajando sigan trabajando. Esta es la economía de Los Ángeles para Hollywood y Los Ángeles. Necesitamos este proyecto que se complete. Gracias, señor. Permítenos prepararnos para emitir nuestro voto en este tema. Cerremos la lista y sumemos los votos. Tenemos dos.
Señor secretario, este es el único tema que tenemos. Este es el único tema que tenemos en una especial. Sí, señor. ¿Usted desea levantar la sesión especial y realizar la agenda regular? Nosotros ahora vamos a empezar al número 2, señor Cedillo, en el tema número 2. ¿Podemos tener la comitiva, puede acercarse a dar un informe, por supuesto? Si la comitiva... Tenemos representantes de la comitiva. Ellos están acercándose ahora, señor Cedillo. Buenos días, M. Travis con ACL, Julia Vera con ACL, Nick Campbell, CL. Señor secretario, disculpe la discrepancia que era en el informe. La diferencia es la recomendación, y yo creo que es la número uno en nuestro informe. Está actualizado para la cantidad del contrato, que es un poco diferente al informe que está, la cantidad que está en el nuevo reporte, que el nuevo informe que vamos a adoptar incluye la diferencia. Okay. Gracias, gracias. Señor presidente, hay una nueva CLA informe que ha sido presentado y circulado ya para que ustedes firmen. Sí, gracias. Vamos a preparar para votar. Me parece que ellos quisieran sustituir el informe de CLA con la recomendación de la comitiva. Si eso es correcto, primero tenemos que votar y emitir nuestro voto para si debemos sustituir o primero vamos a emitir nuestro voto. ¿Quién quiere hablar con la sustitución? Vamos a hablar la lista, cerremos la lista y subimos los votos. Entonces, si es, ahora nosotros vamos a emitir nuestro voto en el tema. Si podemos abrir la lista, cerrar la lista y sumar los votos. Estamos adoptando la recomendación como la oficina de la administrativa, del, como dijo esta mañana. Esto debería de llevarnos a nosotros a dónde, a qué parte. Los comentarios generales, sí, comentarios públicos generales. Yo lo veo a usted. Gabriel Ramírez, acérquese, después viene Eric, señor Prevett. Puede acercarse. Yo quisiera hablar después. Nosotros tenemos una, después de las personas, quiero, usted está aquí, así que hable. Bueno, mi nombre es Klaus Ingrid, yo soy la colación de Martin Luther King en Los Ángeles. Estamos preocupados realmente el problema de vivienda y acceso para vivienda aquí en la ciudad de Los Ángeles. Estamos hablando en lo que se refiere al número 3 aquí. Hay ciertos problemas ambientales en la zona de Jordan Downs. Nosotros realmente tenemos que ser mitigados para el interés de las personas que viven actualmente ahí. Pensamos que la consigla, señor, tiene que trabajar y detener la pérdida de viviendas de bajos recursos, especialmente aquí en la ciudad de Los Ángeles. Ha sido una pérdida en el país. Nosotros estuve ayer hasta las 2 de la mañana hacer un conteo de los desamparados. Muchas personas de los desamparados en la ciudad no tienen recursos. Algunos de ellos están trabajando y no pueden costearse un lugar para vivir. Por favor, mantenga la línea. Eso, gracias. Su tiempo ya terminó. Ahora tenemos nosotros Gabriel Ramírez. Después se puede tener al señor Preven, Eric Preven. Después viene el señor Barajas, Ryan Barajas.
Señor Pryden, comentario público general. Brian, por favor, si se puede presentarse, acercarse. Señor Wesson, es Eric Pryden, residente de Studio City, un contribuyente en un gran admirador de su trabajo. Estoy muy familiarizado con su trabajo. Yo puedo verlo a usted cuando usted conduce negocios aquí en el canal 35 para nuestro residente. El problema es que cuando las personas que están buscando, por ejemplo, un sueldo mínimo es más alto, o vienen para ser hablar sobre temas que son importantes, que son importantes para ellos, o en contra de algo que no está funcionando muy bien, es importante. Hice una medida, el público se presenta en, parecen tan pequeñitos en comparación de la manera que usted aparece. Nuevamente le dije, usted se ve muy bien, maravilloso, vamos a que tengo una sonrisa. Pero señor, usted dijo que había un mérito a esto. Usted mencionó que el alcalde Garcetti hizo hace varios años en conexión con temas específicos. Yo le pido que no castigue a todos los miembros del público por las transiciones, si es que hubo alguna. De alguna, no es la forma que Estados Unidos hace las cosas. Usted es un gran americano. Brian. Yo creo que cualquier persona que dice que son grandes americanos o buenos americanos, obviamente tiene que juzgar a la persona por las acciones que ellos toman para poder salvar al país. Yo sé que algunas personas aquí han escuchado las elecciones griegas, y la razón por la que yo menciono esto es porque los griegos están saliendo adelante para abolir alguna forma de medidas de austeridad y están yendo en contra del fascismo que está creciendo a Ucrania, Europa y ahora Estados Unidos. Así que cualquier persona aquí que quiera ser un gran americano, un americano de verdad, yo sugiero que sigan los pasos de Alexander Hamilton, que yo tengo un crédito de 1790, así que la persona dice que debería leer este documento. Gracias, señor. Señor Herman, y después estoy buscando, creo que es Gabriel Ramírez. Usted se puede acercar al micrófono, porque usted está interrumpiendo la reunión cuando usted grita. Usted tiene la palabra. Como todos han sido testigos de las violaciones de la ley Brown, yo quisiera mencionar que el señor Krikorian no debería estar ser elegido, reelegido en el Distrito 2, pero la persona que se llama Preben Eric, que muchas veces ha denegado su comentario público debido a las interrupciones. Aparte de eso, nuevamente quiero decirle del NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano, si no fuera por Drake, que pudieran llenar uno, que hacen que las cosas sucedan. Para la Liga Nacional de Fútbol Americano, yo no me voy a arrodillar para hacer favores, cambiar, intercambiar favores. Yo apoyo a todos los americanos, todos los veteranos, todas las personas desamparadas que usted le ha denegado el derecho de proceso para vivir en la ciudad de Los Ángeles. Y usted debería ser culpable de sus cargos como criminales. Gracias. Señor o señora Ramírez. Ok, ya no tengo más comentarios públicos generales. Así es que, señor abogado de la ciudad, comentarios públicos generales están cerrados. Señor secretario, ¿qué tenemos nosotros aquí? Señor presidente, la abogada tiene mociones para posting and refer. Ya terminamos. Eso nos lleva a nosotros a dónde, a los anuncios. Anuncios, señor Lavance, yo le voy a permitir que usted hable. ¿Qué es, señor Buscaina? Quiero que hable usted. Puede hablarle, permito. Quiero decirle a todos ustedes que semanas tan cortas. Señor, vayan a hacer Kenneth Frank al
las montañas de Santa María, Los Ángeles National Forest. Es un gran fin de semana para hacer alpinismo. Y desearle un gran suerte a los Seahawks cuando van a luchar contra los New England, los Patriots. Señor Bono, muchas gracias, señor presidente. Como hijo de Massachusetts y Nueva Inglaterra, deje que se ven. Vamos, Patriotas, vamos a ver una guerra de fútbol. Señor Lavanche, regrese a váyase a sentarse a su lidio, porque usted está yendo por el equipo contrario. Anuncios, miembros. Señor O'Farrell, gracias, señor presidente. Mañana vamos nosotros a tener el conciclo en Lemon Cross, en el parque de Lemon Cross, en el este de Hollywood. Vamos a tener a las 9:30, vamos a tener una recursa y una caminata de la comunidad. Espero que estas personas que nos están escuchando puedan venir a una alcance comunitario y decirle a las personas cómo pueden tener acceso a la ciudad en Lemon Cross Park, y mañana en la mañana a las 9:30. ¿Algún otro anuncio, señor Cedillo? Yo sé que tenemos que terminar, señor presidente, pero yo quisiera invitar a todos en la sala, quiero invitar a los miembros del concilio a que almuercen conmigo. Este negocio que tenemos nosotros, que se llama Los Angeles Dodgers. Los Dodgers están aquí, van a venir al edificio, van a estar arriba en la torre de Bradley, y las personas que les gusten en los Dodgers, no tienen mucha distancia que ir. Tenemos la lista muy grande de los Dodgers, pero tenemos los Hall of Fame, Ron Say, tenemos Earl Hershiser, está aquí, Shirley. También tenemos nosotros el señor Bayares. Todas estas es la lista de todos los Dodgers que están presentes aquí en la torre de Bradley. La lista de todos los Dodgers que están presentes. Y en la tercera base, Lorenzo Banzi. Todos ellos se encuentran aquí, están dando un tour a la ciudad, están en un bus, están deteniéndose en diferentes secundarias, incluyendo Garfield y Hollenbeck, están en el centro de las mujeres de Los Ángeles, pues están viniendo de la división del LAPD y vienen aquí a almorzar con nosotros. Están haciendo un gran tour involucrando a las personas y cómo hacer deportes y involucración de todas las personas que se encuentran aquí, que tenga, quiere adquirir un Dodgers Do. Tenemos una gorrita de Dodgers, no sea tímido, venga y únase a nosotros, a los grandes. Ahí está. Quiero agradecer al señor Cedillo por traerlos aquí, pero si la única desilusión es que van a Garfield en lugar de Roosevelt, eso lo hacen. Willie Davis vino de Roseville High School, la secundaria de Roseville. También queremos invitar a todos a que se presente este sábado a la feria de los fans de Dodgers. Empieza a las 10, es gratis y está abierta al público. Y usted va a recibir autógrafos, tours, y van a poder ir a comprar sus tickets este sábado en la feria de fan, empezando a las 10 de la mañana. Gracias, Dodgers. Señor Cedillo, gracias por eso, miembros. Estoy que presionar, señor Cedillo. Ha ofrecido un gran almuerzo con grandes escalates. Individuos que realmente sirven a la comunidad. Así que los saludamos a los LA Dodgers. Señor Koretz, ¿podemos colocar la cámara al señor Koretz, que es el nuevo agente libre? Señor Koretz, coloquen la cámara a ese nuevo agente de los Dodgers. Él es el nuevo agente para LA Dodgers. Mire cuánto tiene esa, poniendo su gorrita de los Dodgers. Señor Kenris, preocúpese, está con su camisa de los Dodgers. Ese segunda base. Muchísimas gracias. No tire esa, no me tire esa. Por favor, no haga eso. Ok. Teniendo en cuenta eso, podemos solicitar que todos ustedes que están en la zona, por favor, pónganse de pie. Si todos se pueden poner de pie, por favor. A nuestros invitados, por favor, que están
listos para salir, por favor. Todos los que están en la sala, pónganse de pie. Gracias a todos. Yo voy a primero voy a mirar a mi derecha. Señor Koretz, tengo una moción. Señor Krikorian. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Quiero pedir que se levante la sesión esta en memoria de John Bilesick. John Bilesick fue uno de los grandes virtuosos de un instrumento armenio, Ud, es 11, un instrumento clásico. John Bilesick era un gran virtuoso de este instrumento armenio. Él tenía una carrera ecléctica, trabajó con Ellen Little Richard, Robert Palmer, Luis Miguel y Plácido Domingo. Imagínense tocando el ut. Él también tocó con la Filarmónica de Los Ángeles, Boston Pops. Y muchísimos, hay una historia, hay un film en televisión, muchas de estas funciones fueron en Music Schindler, en la película Schindler's List, la lista de Schindler, la meta de Misión Imposible, incluyó su trabajo, tocó 40 instrumentos diferentes y cantaba en 12 idiomas. Es una persona maravillosa, es un producto, parte del Valle de San Bernardo. Él fue al colegio, lo que se llamaba antes el Colegio de San Fernando, ahora se llama CISA. Cuando salió de ahí, él fue a los estudios de Paramount a hacer audiciones, a hacer el UT, y entonces una carrera de televisión. Una persona maravillosa, una historia de un inmigrante que llegó aquí, no era inmigrante, hijo de inmigrante, que llegó aquí y hizo una gran carrera para él con su gran música folclórica de Armenia. Su hija, su esposa Helen, sus hijos John, George, Beresik, sus stepson y tres nietos van a ser recordados por todos los miembros de la comunidad armenia y todos los fans a nivel mundial y también a nivel nacional. Me han informado Bach que él vivió en el distrito que yo he tenido suerte que estoy representando ahora, Victoria Placer. Eso es increíble, es algo maravilloso. Ahora todavía estoy sobre mi derecho a alguna otra mención, señor Parks. Gracias. Quiero que se levante la sesión en memoria de Brianna, que ya falleció en enero 28 del 2015. La edad es 17. Ella nació mayo 15 de 1997. En enero 28, Brianna, que le llamaban Annie, fue matada por en la calle 48 y la 9. Cruzó la calle y una persona la atropelló y falleció. La llevaron a Harbor Plástico en condiciones críticas y falleció el miércoles en la mañana. Nosotros queremos este acto, queremos que las personas fue arrestado a mayo 29, se arrestó Brianna, está en la escuela de City of Angels, se iba a graduar en junio de este año. Esta jovencita linda quería abrir una panadería en pastries. Ella, su madre de Seri, su hermana Alexa y su hermano Regis, una cantidad de miembros de familia. La familia le está pidiendo que, por favor, están tratando de cubrir con los costos funerarios. Las personas están interesadas en apoyarlos a ella. Pueden ir a la www.gofundme.gov/WeLoveAnnie. Ellos apreciarían mucho cualquier contribución. Gracias, señor Parks. Es algo muy trágico. Ahora voy yo a mi lado izquierdo. Miembros, ¿alguien más a mi lado izquierdo? Señor Cerillo. Sí, en 1973 nosotros, con menos de $40 en su bolsillo, el doctor Vázquez emigró a California. Quería reír y traer a su esposa jovencita Lucy y su hijo. Hemos perdido un gran angelino y una gran persona. En la zona de el doctor Vázquez, en 1981, él y su esposo crearon una veterinaria en North Figueroa, el norte de Figueroa. Estuvieron ahí hasta que fallecieron, el centro de toda la comunidad, para todas las personas que tenían
perro callejero, un gatito, un conejo, cualquier animal, los animalitos siempre estaban, las personas venían a visitarlo. Él deja a su familia, a su esposa, a sus tres niños, cuatro niños, nietos maravillosos que les gustaba jugar, creerlo. Vino de Manila en 1973 y vino un tiempo cuando había mucho tumulto en el país. Él vino aquí, se graduó, fue mentor en su campo y después convirtió en líder en la zona del norte, el hospital de animales del norte Figueroa. Ese trabajo va a seguir continuado por su hijo Reinaldo J. Vázquez, doctor Joey, quien estaba al lado de su padre. Él falleció, él fue enterrado el viernes pasado. La familia de la ciudad están sufriendo su pérdida. Señor, regresamos a la izquierda. Señor Vizcaíno, ¿alguien más? Nada más, regresamos nuevamente a señor Goretz. Gracias, señor presidente. En diciembre de 23, la ciudad perdió un gran educador. Michael Harris falleció con lesiones que recibió de una caída, 61 años de edad, el director de GESBIO, de una escuela charter en la ciudad de Encino. Fue el director de Wilbur Elementary, la primaria Wilbur. Él era un campeón de calidad, de educación, una persona increíble, un mentor para los estudiantes y su familia. Era un miembro muy activo de la Cámara de Comercio de Encino. Está involucrado en muchos temas comunitarios. Un gran educador, era una persona de un gran corazón. Y él va a ser, se le va a extrañar mucho todas las personas que lo han conocido, su esposa Deborah Hans, Sona y Jordan, sus hijos y Howard, y van a ser elegidos por los estudiantes del pasado, el presente y todas sus familias. Muchas gracias, señor Koretz. ¿Alguna otra moción? Señor Levant, quiero agradecer a todos por estar involucrados con nuestro alcalde, los dos secretarios de la FER de Veteranos y en el conteo de los sobre de los desamparados. Quiero que esto sea un anuncio muy importante. Mi diputado Eric, quiero que le diga a todos que lo que experimentó en el Valle de San Bernardino, como diputado de Sherman, él es un Marine de Estados Unidos. Gracias, tenía que decir. Soy Eric, yo King, soy el diputado del consejero Lamont en Sherman. Coordiné el conteo de los emparados, de las personas que no tienen. Aprendí muchísimo, tengo mucho apoyo de la comunidad. Nosotros fuimos, salimos y conteamos y dimos la tarjeta a las personas que tenían en esta zona. Es un gran evento. Es bueno saber que la primera vez en Sherman Oaks nosotros, cuál es la realidad y poder coger un poco de datos. ¿Cuál fue el conteo? Yo creo que teníamos 60 o algo así. En la ciudad 60, pero es bueno saber. El 1% del país, en las guerras y ahora en nuestras fuerzas armadas, el señor Bonham estaba adelante con el supervisor Q, Mark William Thomas, el señor Solís, el alcalde Solís, y nosotros estábamos en los veteranos, los desamparados, en el año 2015, en este diciembre. Así que fue una reunión muy importante que hemos tenido. Hay un libro para todos ustedes que se va a hacer distribuido. Ella viene de United Way, la Cámara de Comercio. Ellos siempre trabajan conjuntamente para poder hacer que esto funcione. Michael, sabemos que esto es maravilloso. ¿Usted quiere añadir algo? Señor Lavanche está hablando de la Casa para Colaborativos, en la primera policía para poder problemas con las viviendas. En los últimos 4 años han eliminado 2/3. Han movido casi
tercios de personas que están desamparados a vivienda. Estamos usando el mismo modelo para poder hablar de las personas desamparadas crónicamente. Yo sé que el señor Blumenfeld, el trabajo que usted y su personal está haciendo en el corredor del lago, del río, que es un poquito difícil, señor presidente. A menos que usted quiera escuchar ese historial de Griffin Fraud de 17 de mil, no, déjeme decirle, un día yo quisiera escuchar el historial del señor Lavanche, pero he escuchado yo que nosotros tenemos nuestros Dodgers, ya llegaron al edificio. Así es que si pudiéramos hacer que ellos, ya deberíamos esperar unos minutitos, porque ellos quisieran venir aquí a decir unas cuantas palabras a nosotros. Así que, ¿qué les parece si tomamos unos minutitos de tiempo libre hasta que ellos lleguen aquí? Y nosotros vamos a ir a los representantes de los Dodgers en unos minutitos. Van a estar llegando nuestros. Por favor, puede ir a la oficina y tráigale, por favor, cuáles son sus. Me parece que los Dodgers han llegado. Yo recientemente envié parte de nuestro material a la ciudad, en los archivos de la ciudad. He terminado mi término. Yo envié una fotografía de Ben Scully a los Dodgers y recibí una nota de ellos. Yo no creo que no hay ninguna persona en esta ciudad que esté listo para Johnson. A mi derecha, Ben Scully a la izquierda. En Callejón, lo que estamos diciendo que ambos. Es una persona muy especial. La última vez que ganaron los Dodgers la Serie Mundial con el señor Riley, Tommy La Sorda, otros miembros del equipo. Que el señor Previn diga unas cuantas palabras en lo que se refiere al señor Previn, porque hubo una conversación. Acérquese, hay que permitirle que él diga unas palabras. Sí, muchas gracias, señor presidente Wesson. Muchas gracias, abogado de la ciudad. La opinión de la editorial hoy en el New York Times dice una gran victoria para las personas veteranas que se desamparan, como estamos hablando del conteo de los desamparados. Quiero agradecerle al señor McDonald por todo el trabajo que ha hecho un poco corto tiempo hacer que todo esto se haga, que las personas en Westwood, que son veteranos, que son desamparados, van a finalmente recibir lo que se merecen. Es muy importante que se rea este editorial. Todos los funcionarios elegidos en la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, y todas las personas que tienen mucho tiempo tratando de hacer esto, francamente no hicieron lo suficiente hasta recientemente. El conteo es muy importante, debe ser, y queremos. Y en conclusión, nosotros quiero decir que Bobby Fryer tiene mucho esfuerzo, ha trabajado mucho, muy, muy, por todas las fuerzas increíbles. Nosotros, que sea finalmente abierto para todos los veteranos como debían haber sido. No para las otras personas que no tienen, que no es una vergüenza.
Muchísimas gracias a las personas, señor Gibson. Le agradecemos también su función. También quiero agradecer a todas las personas que quieren ver el historial de béisbol. Vayan al Farmers Market en la tercera y Fairfax. Gulliver Star. Vaya South Park. Miembros, esto es el condado de Los Ángeles. Le voy a que revisen esto al final de esta semana. Acá tenemos que tomar ahorita Hard Wesson. Aquí tenemos aquí uno verlo. O sea, venga, acérquese aquí en este momento. Diga gracias. Queremos llamar a esta quiero llamar a Henry Gordon. Díganos un poquito sobre usted. Mi nombre es Albert Henry. Yo crecí en Jacksonville, Florida, en Callahan, Florida. Es uno de los partes más norte-este de Florida, que usted puede, casi 35 minutos de George. Pero le puedo decir, o sea, que estoy muy, muy feliz de estar aquí, de ser una Doyle, ser parte de los Doyles, de poder en su presencia. Feliz de venir a trabajar acá y ser parte de este equipo, porque sé lo que quiere decir ser un parte de los Doyle. Quiero decirle a ustedes, no puedo decir mucho más de lo, ni más ni menos de la organización de los Doyle. Todas las personas han sido maravillosas de venir aquí. No sé, estoy tratando de buscar en la ciudad más tiempo, aun cuando solamente hasta 20 millas de donde estaba anteriormente, pero verdad, muy feliz de estar aquí, parte de Los Ángeles. Nosotros, el gran equipo de Los Ángeles, es lo que dice todo el mundo, el único y verdadero equipo de Los Ángeles. En estas cámaras, nosotros hace varios años, el señor Walter O'Malley vino, miembros de Rose Wyman y Kenny Hahn, ellos tomaron una visita en el helicóptero y hubo una crisis muy grande de viviendas después de la Segunda Guerra Mundial, y estaban planificando viviendas y dijeron, ¿qué les parece? Y ahí es donde colocaron Gil Cerillo, ese gran consejero que representa esa zona, y también es segunda, trabaja en segunda base para la escuela primaria, secundaria que fue. Él es una contribución, fue en los 60s. Una gran historia lo que está diciendo usted, es una historia que realmente funciona. Este miércoles, el miércoles en Los Ángeles Times, fue la historia de cultura de tercer aniversario. Tiene una historia de cómo los Doyers llegaron, como dice usted, aquí en esta zona. Algunas personas piensan que los Doyers son responsables por sacar a las personas. Absolutamente no es verdad. Cuando sucedió aquí, había un problema de crisis de vivienda.
alguna persona tuvo la idea que podemos construir viviendas ahí. Así es que empezaron un plan para movilizar a las personas de esa zona. El plan no funcionó, así que el terreno se abandonó y vino a Mali desde Brooklyn en helicóptero. Vio el hogar y decidió, ahí vamos a colocar el estadio, una separación de tiempo. Muchas personas pensaron, usted ve el lugar, abre el miércoles crash de cultura. Esto es un repito de Chávez Revín en el teatro de Kirk Douglas en la ciudad de Culver City. Empieza el 4 de febrero, el miércoles. Es una gran historia, se enfoca en Fernando, la vida del gran Dodgers de Fernando Valenzuela. Es una gran diferencia. Yo ya noté eso, ya veo a donde usted va, reconoce a los Dodgers, los reconoce. Estuve en Anaheim por mucho tiempo, los fans son maravillosos, pero los Dodgers, los fans de los Dodgers son mejores. Usted es un gran jugador, usted es un jugador de Major League, usted trabaja para, juega para uno de los mejores, usted es Dodgers totalmente, no hay nada, nada en este mundo que ser un Dodger, usted lo sabe, ¿verdad? Si realmente me estoy dando cuenta, dándome cuenta que él fue fascinado crecer jugando. Él sabe que lo más importante para mí, la comunidad, en mi comunidad, si usted tenía problemas, mi abuela sí iba a interesar. Antes de llegar a casa, mi abuelita ya sabía. Si algo sucedía, yo sabía que iba a llegar. Antes de que llegara a casa, todo el mundo se conocía, comunidad. Ellos estarían ahí ayudándose unos a otros, hacían cosas que realmente no todas las personas les pedían que hicieran, pero algunas personas no sabía usted, pero lo hizo. Yo solo sabía que si nosotros no lo hacíamos, me iba a decir otra persona, otro miembro de la familia, quisiera que regrese a mi abuela. Sabemos que iba a trabajar con ellos. La comunidad es algo que realmente, usted está en un tiempo muy pequeño, en una gran ciudad, es la forma, su forma, la voz, pero usted, cuando usted devuelve a la comunidad, realmente es algo muy importante. Saber que los Dodgers son muy grandes, son presidentes en la comunidad y un gran éxito. Es muy importante ser un éxito en el campo con lo que usted hace, pero también es algo maravilloso ser un gran éxito en su comunidad, poder devolverle a la comunidad. Yo sé que los fans aquí son maravillosos, yo sé que los fans, yo quiero jugar lo mejor posible para todos y traer el campeonato acá, pero yo creo que es muy importante establecer una comunidad y ser una presencia aquí. Es maravillosa en la comunidad. Es muy, muy, muy feliz de tenerlo usted aquí. Ahora, lo que yo quisiera decir es que este hombre puede jugar y yo he sido su fan por muchísimos, muchísimos años. Él es una persona segunda base, que juega un poquito, y lo que quiere decirle a usted, Jale, es que usted ve aquí, ve esa esquinita, tenemos nosotros a todo nuestro colega Paul Koretz, él está, se vistió, quiere ver si usted puede darle a él una, si le puede dar tiempo para que sea, podría probarla, para que sea, trabaje para los Dodgers. Y quiero admitir que soy un fan de Los Ángeles, los Angels, pero feliz de mejor ángel estar uno de los mejores Dodgers. Yo quiero verlos a ustedes trabajar. Muy bien, maravilloso. Tenemos visitantes. Acérquense, nosotros estamos esperándolos. Acérquense. Un gran aplauso a los Dodgers. Un gran aplauso por estar aquí presentes. Muchísimas gracias. Tenemos a Tommy La Sorda. Me parece que está entrando el señor Tommy La Sorda. Tenemos todo el equipo de los Dodgers presentes. Los Angeles Dodgers. Señor LaMunch, usted reconoció que tenemos a uno de los mejores gerentes general, tenemos el equipo de, tenemos aquí, alguna vez vamos a poder hablar con el señor Dodgers. El que estamos de pie aquí, y gran John Ferrara en la sala de Grecia, hablé yo anteriormente sobre una persona muy, muy, muy especial, Vin Scully, listo. Pero no hay ningún entrenador en el historial de Los Ángeles que haya inspirado a la ciudad y al equipo y ha enseñado más como este hombre. Señor oficial, que se mueva a la derecha. Oficial, muévese con tres, váyase a la derecha. Él hace lo que sea. Un gran aplauso al gran Tommy La Sorda. El Tommy.
nuestro querido Tommy Lasorda, el gran entrenador de los Dodgers, el mejor entrenador de... Señor Cerillo, señor presidente, usted, nosotros hemos hecho muchas cosas en servicio público. Hemos tenido una gran carrera en Sacramento, en el Senado, nosotros hemos viajado en el mundo, hemos sido embajadores de nuestro estado, nuestra nación, hemos sido una gran experiencia, pero venir a casa, para estar en Los Ángeles, en el Concilio de la Ciudad, una de las grandes cosas que hay, particularmente si usted es el representante del primer distrito, es que usted es servicio público para el gran equipo, el mejor equipo de béisbol que alguna vez en su vida ha podido tirar una pelota. Este equipo es de Los Ángeles, con gran orgullo. Cientos de 100,000 jovencitos y jovencitas en esta nación y el mundo vienen aquí, particularmente en los veranos. Algunos de ellos sin zapatos, están tirando una pelota, un bate, algunos sin guantes, un sueño, una aspiración de venir a la ciudad de Los Ángeles y poder ver y jugar para el grande equipo de Los Ángeles Dodgers. Tenemos aquí uno de ellos. ¿Dónde está? Tenemos uno más grande. One of them. I'm going to introduce. I want to introduce the most famous, the face of Dodgers today and the future. He comes from up. He is from Cuba to Mexico, to the United States. The famous. Parte de los Dodgers, una gran comunidad que están involucrados en el equipo en Los Ángeles. Como es muy importante que la comunidad esté involucrada, los fans en esta comunidad son maravillosos y nuestros fans no somos nada de parte de los Dodgers, una gran comunidad, el concilio por permitirnos que sea parte de esto, parte de realmente venga mañana al festival de los fans y muestren su apoyo y diviértanse, pásenla bien. Señor presidente, usted sabe que estoy yo aquí sin,
sin patas de hablar, este le va muy bien. No es difícil, usted no puede crecer en Los Ángeles, dice angelino como yo. Usted que yo soy un angelino por toda mi vida. Mi familia llegó aquí en 1910, mi padre llegó acá en 1941. Yo crecí escuchando a Vince Scully hablando sobre Sandy Colfax y Don't Drive There, Johnny Padres, Phil Regan, Maury Rieros, John Rasberg, Tommy Davis, Willie Dill, Frank Howard, Bill Scanlon y Willie Crawford. ¿Quién es la primera base? Antes de eso, Wes Parker. Frank Howard se ve la. Nuestro primo y yo veníamos al estadio y íbamos a, en ese entonces no había seguridad. Nosotros crecimos adorando la experiencia de los Dodgers. Hay una persona que está sentada a mi derecha que ha sido un Dodgers 66 años de su vida. ¿Pueden imaginarse? 66 años de su vida ha sido el Dodgers fan. Él es el cuerpo de experiencia, él es de lo que es ser un Dodgers, él ha jugado y ha estado en todas las capacidades de la organización. Él es, se le conoce a todo, por todo el mundo como embajador el embajador de béisbol en nuestros equipos de Los Ángeles. Tommy se puede poner de pie y darnos una gran parte. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta. Yo quisiera decirle al concilio, a los miembros del concilio, muchísimas gracias por hacer que este día sea posible para nosotros, los Dodgers y los guerreros. Estas personas, estos guerreros, ellos han hecho algún tipo de trabajo en sus días. Nosotros, representamos a Estados Unidos en los grandes familias. Desgraciadamente, ellos tienen que dejar para su país y esto dieron los armas, los brazos, las piernas y su corazón y nunca podían quitarles el corazón de ellos. Todos los fans, nosotros apreciamos su apoyo. Es uno de los grandes, los mejores fans en todo el béisbol. Yo he dicho eso muchísimas veces. Este juego no es de los jugadores. Esto es los dueños. No son ni los dueños ni los fans. Si usted no tiene fans que vengan a verlo, usted va a tener que cerrar las puertas y van a tener que cerrar el juego. Así que nosotros lo necesitamos, señor. Necesitamos sus fans que nos sigan apoyando a nosotros. Desgraciadamente no hemos podido nosotros darle algo que usted quería, tanto, tanto quería. Me siento bien. Me siento en mis huesos. Esto va a ser realmente el año que nosotros vamos a levantar esa bandera. Muchísimas gracias. Y señor Cedillo, yo le doy de parte del concilio y a todos ustedes, a todos los miembros, hombres y mujeres del servicio de gobierno, por permitirnos por poder caminar libres, a nuestros hombres y mujeres del ejército americano, de la marina americana, de la naval americana. Quiero que sepa que los apreciamos. Quisiera dejar al señor Krikorian, señor Cedillo, si podría, señor Krikorian. Antes de eso, quisiera asegurarme, porque es muy rara, que sabe que creo que la última vez que yo trabajé para la ciudad, para el alcalde Bradley, nosotros queríamos una campeonato. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es justo detrás suyo. Después Oral Hershiser, ¿dónde está? Oral Hershiser, ¿dónde lo ve? Está atrás. Otro de los grandes jugadores de béisbol de los Dodgers. Parece que él puede recuerda almorzar y quiero darle a usted, señor Krikorian. Muchísimas gracias, señor presidente. Qué da el honor para todos nosotros de estar aquí presente con nuestro equipo Los Angeles Dodgers en los últimos 50 años de esta historia de esta ciudad. Muchas cosas han cambiado, la generación tras generación, año tras año, la ciudad ha cambiado, vecindarios, personas cambian, industrias cambian.
Pero una de las cosas que es permanente y constante, generación tras generación, es el amor de esta persona por el amor a este equipo. Señor Cedillo mencionó más temprano que creo que todos los que hemos estado acá por mucho tiempo comparten esa experiencia. Nuestras grandes memorias en la vida es ser a favor por estar escuchando a Vince Cole y emitiendo este equipo, especialmente de los jugadores nuevos. Ustedes son parte de ese legado, es parte de esta ciudad, de la historia de esta ciudad, parte del ADN de esta ciudad, usando ese uniforme de los Dodgers, de los que estoy tan orgulloso de tenerlos a todos ustedes. Quiero decirles algo más, aparte de este equipo, de lo que significa esta ciudad. En mayo 3 de este año, el Valle de San Fernando, una misión de refugio para los desamparados, se incendió en medio de la noche. 15 familias desamparadas perdieron el lugar donde estaban ellos, es su refugio. Cuando se hicieron muchas de las personas aquí en el concilio, inmediatamente tratamos de llegar, tratar de ayudarlos. Una de las llamadas telefónicas que hicimos, una de las más importantes, fue la llamada telefónica a los Dodgers de Los Ángeles. Y eso sucedió porque uno de los jóvenes, uno de los niñitos desamparados, se llamaba William. Él vivía en nuestros refugios temporales, en el parque, y dijo, cuando el liderazgo del refugio le preguntaba por qué estaba tan triste, dijo que había perdido su frazadita, cobijita, una de las cosas, todo lo que, las pequeñas cosas que tenía este niño. Y lo único que este niñito lloraba era por esa cobijita. No le podemos dar una nueva. Y él dijo, sí, pero era una cobijita de los Dodgers. Y cuando le dijimos a los Dodgers esto, en 2 semanas los Dodgers habían donado dinero para ayudar a esta familia. Los Dodgers, las esposas empezaron a reunir cosas de sus propias, de sus amigos, de los closets para poder apoyar a esta familia. El estadio se abrió para donaciones, el estadio para donaciones. Y en 2 semanas, todas las familias y las familias que habían estado en estos refugios fueron invitados para venir a los Dodgers, al estadio de los Dodgers. Y a William se le presentó con una frazadita, una cobija, una gorrita para el jugador en ese sagrado campo del juego del estadio de los Dodgers. Esto dice el corazón. Y el alma de este equipo es más que ganar, esto es ganar. No solamente ganar, tiene que ganar, pero aparte de eso, es lo que este equipo hace, lo que quiere decir para el corazón y el alma de la ciudad de Los Ángeles. Estamos aquí para apoyarlos, sabemos nosotros cuánto hacen ustedes a las personas de Los Ángeles y por eso estamos totalmente, realmente orgullosas. Muchísimas gracias. Crawford, who went to Fremont, and then sitting right there, that young man
Tell me your name. Mr. Celeste, give him a big hand there. Every memory that you have as a child is when you go to that big stadium, that big beautiful stadium, and it's second over the stadium. It's really beautiful, and it's so like brand new. Es algo tan maravilloso de ver cómo ha sido mantenido, revitalizado con todo el trabajo que se ha hecho. Quiero agradecerlo. Es algo que quisiera hacer, señor Cerillo, pero no sé si le va a gustar. Quisiera el número 66, si puede tirarle pelota, sepa. A ver. ¡Oh, señor Pure! Nuestro gran jugador de Cuba, señor Cerillo. Yo no le puedo decir desde qué maravilla me siento, feliz de la vida. Señor Martínez, señorita Martínez, señor, tiene al señor Lavanche. No deje que este se ponga de pie, señorita. Tengo una foto de Sandy Colfax, parece que él puede. Pues todavía puede. Déjeme terminar diciendo, agradeciendo a todos mis colegas y a todos por darnos a nosotros este tiempo. Agradecer a nuestros colegas por darnos este tiempo, porque también hay algo que, como dijo el entrenador, de por qué estamos aquí. El día sábado tuvimos el festival de los fans, abrimos el estadio a todas las personas de la comunidad para que puedan venir y hablar de los Dodgers y tomar fotos y disfrutar. En el juego no tiene usted que entrar, por como mi primo que me quería hacer cuando era jovencito. Y la otra es honrar a estos guerreros. Realmente es un servicio muy grande. Escuchamos y estuvimos ahí con el alcalde durante el conteo de las personas desamparadas. Escuchamos Bobby Shriver, que ha estado como una persona, él hablando constantemente para a favor de nuestros veteranos Los Ángeles Dodgers, qué estructuras en sus vidas, como dijo Gregorio, más que un equipo, una institución de la ciudad, más que un equipo, ellos son cuerpo de generosidad y espíritu de esta ciudad. Nosotros lo vemos con la dedicación que tiene a los Wounded Warriors. Quiero que tome la palabra uno de ellos. Ellos hacen su tiempo en el tiempo para simplemente llevarlos a comer. Vamos a hablar de eso. Queremos que uno de nuestros guerreros dé un gran aplauso. Buenas tardes a todos. Soy del Ejército Americano. Es un gran placer estar aquí para conocer a los Dodgers. Nunca conocí a ningún jugador de béisbol en mi vida. Me siento honrado. Me siento servir a mi país. Y a todos ustedes. Señor Cerillo, como le dije anteriormente, todas las personas que han notificado, es hora de almuerzo. Tenemos Dodgers hot dogs arriba. Así que todas las personas que están acá están bienvenidos a venir a nuestro gran equipo de Los Ángeles Dodgers. Muchísimas gracias a Codigas. Dios bendiga a los Dodgers de Los Ángeles. Y Dios bendiga a esta gran ciudad de Los Ángeles. Lavanche, quisiera dar una foto, así que para poder nosotros hacer que los Dodgers y vengan a nuestros veteranos que se acerquen a esta zona, nosotros le agradeceríamos muchísimo. En esta reunión se levanta la sesión.